Así es, nosotros desde el año 2017 venimos trabajando sobre una velada los días 15 de junio para esperar el día 16, porque los actos centrales en general se hacen en Humahuaca. Este año, bueno, por supuesto con muchísima más actividad por el Bicentenario, y hoy hemos tenido una reunión presidida por el Intendente con el Consejo Deliberante y distintas instituciones gauchas y también el Instituto de Historia y el Instituto Manuel Arias, para terminar de cerrar las actividades del día 15 acá en la ciudad. Bueno, el señor Intendente convocó a varias instituciones de acá de San Salvador, la Gauchita, la Asociación Gaucha, la Federación Gaucha, varios funcionarios de todas las áreas para definir lo que se va a hacer con motivo del estamos próximos al 16 de junio. Y en el entendimiento que hay muchísimas actividades superpuestas en la provincia de Jujuy y con cabeza en Humahuaca, como algo central, porque Arias fue de Humahuaca y la batalla de Humahuaca es lo más trascendente. La verdad es que para nosotros es un honor muy importante esta fecha que estamos a víspera, digamos, del 16 de junio, a más allá del bicentenario del general Manuel Eduardo Arias. Y no quiero dejar y no olvidarme de que es especial para nosotros como gauchos de jujeños, que tomamos de esa fecha a tomar un aniversario o un homenaje hacia el general Arias, tomando el nombre a él, el Día del Gaucho Jujeño, ¿no? A partir de esa fecha nosotros estamos también revalorizando al héroe gaucho de su momento, ¿no? Y tomando a partir de ahí el Día del Gaucho Jujeño. Sí, vamos a trabajar realmente, como decimos, mientras se armaron las comisiones, acá para el día 16 de junio, en el aniversario del general Arias. Bueno, vamos a convocar a todas las instituciones gauchas de la provincia, seguramente. Como sabemos que los actos centrales se van a confirmar en Humahuaca, y seguramente que la Federación Gaucha estará convocando a todos los gauchos de la provincia del norte, o sea, la parte del norte, ¿no es cierto? Sería Humahuaca, Tilcara, Huacalera, todas esas partes, hasta la Quiaca, por supuesto. Como Federación Gaucha es más de las instituciones gauchas de la provincia, y eso, todos son afiliados a la Federación, así que bueno, por eso vamos a convocar a la parte del norte, a la gente del norte, y acá en zona capital, toda la zona del valle. También estamos acá en esta reunión para trabajar y apoyar activamente en lo que es rendirle el homenaje a nuestro héroe gaucho guerrero de la independencia, al general Manuel Eduardo Arias, que ya lo venimos haciendo desde el 2011, también siempre aprovechando la oportunidad de reconocer a los gauchos más destacados de la provincia de Jujuy.